Amigos, bienvenidos a un nuevo video, de probadera, pero de probadera express, porque el día de hoy, chéquense nada más, tenemos un producto nuevo de A Lo Cubano, que aquí arriba lo vamos a dejar su Facebook para que vayan y los chequen qué tantas cosas tienen, pero el día de hoy vamos a probar esto, que es un tamal, pero es un tamal de elote con chicharrón, así más o menos decía en el menú. Vamos a ponerlo a prueba, vamos a probarlo. Déjenme, lo voy quitando mientras les voy contando qué es. Bueno, qué es el elote, ¿verdad? Obviamente. Y huele, pues huele a la mezcla del elote en la masa. Y más o menos, déjenme, se lo quito todo para que lo vean de cerca. Cómo se ve. Ay, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Yo creo que con uno más o menos, pues le dan, más o menos lo ven. Chéquense, déjenme, lo pongo de cerca. Y más o menos se ve así el tamal. Es un tamal de elote con chicharrón cubano, ¿eh? Un puerco cubano, no sé. Ahí está, como lo ven. De olor, huele bien, ¿eh? Huele, pues la mezcla, yo creo que del elote en la masa. Voy a partir. Pues sí, sí huele, ¿eh? Ya por adentro así se ve. Así está. Pero ya mucha, esto fue mucha introducción en este video express, que vamos a probarlo, vamos a ver qué tal sabe, a ver si está chido, tan chido como huele, cómo se ve, a ver. Órale. Pues a nosotros nos llamó la atención porque pues normalmente si ves un tamal de elote te lo imaginas dulce, pero este tiene chicharrón y pues la masa... Es que es una mezcla entre, sí, un poquito dulce del elote en la masa, pero el chicharrón sí le da como que esa, o sea, ¿cómo explicarlo? Como que algo diferente, como, no sé, no sé qué decir. Va, otra mordida. No, sí está bueno, ¿eh? Fíjense como ahí se ve ya los granos del elote en la masa, igual el chicharrón. Y es como que el contraste, pues, lo dulce del elote choca con el chicharrón y está chido, ¿eh? Yo creo que ahorita que lo pruebe también la producción, es más de una vez, para que coincidas conmigo, porque hasta ahorita está teniendo, yo creo, un puntaje de, voy a poner un 9, que es también un buen número de la prueba, de la probadera, porque a mi gusto hubiera gustado a lo mejor, o a lo mejor con una salsita arriba daría como que otro toque diferente, pero está chido, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Qué estás opinando de este elote? De ese elote. Yo de tamal de elote con chicharrón cubano. De A Lo Cubano. Ahí está arriba. Me encanta. ¿Está bueno? Muy bueno. Es que está súper suavecito. Pues sí, la masita está súper suavecito. Y pues la neta, el chicharrón es el chicharrón. Está bien rico. Pues nosotros ya hemos hecho un video de A Lo Cubano, de un sándwich, que también fue la sorpresa, la revelación de estos videos, de probadera, de todo, que no esperábamos que estuviera tan bueno, y sí estuvo bien chido, a ese le pusimos 10, a esto yo le ando poniendo un 9, bueno, al parecer la producción le va a poner un 12, 12, porque le encantó la mezcla y todo. Si tú quieres uno, pues vele escribiendo de una vez. Si todavía tienen tamales para que te pidas uno, igual entra aquí arriba a su Facebook y escríbele, quiero un tamal como el del video. No sé, ¿eh? Porque aquí está. Ahí está nuestro video de probadera express del tamal de chicharrón con elote y todo eso. Porque en nuestra parte de las aves, déjanos un like, un comentario, comparte y todas esas cosas que siempre te digo. Y nos vemos hasta el siguiente video.